Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Bueno, hoy estamos con Eduardo Robinson, licenciado Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación al programa siempre. No, gusto, al contrario, la invitación es mía. Bueno, Eduardo, queríamos ver cómo estás viendo la economía, qué es lo que va a pasar. Se viene el fin de año. ¿Cómo ves la cuestión del consumo? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Mira, Juan, es verdad, ¿no? Estamos ya acercándonos a fin de año. Un año que bueno, en algún momento lo evaluaremos. Todavía estamos mirando cómo puede terminar el año, hacia dónde va a ir todo lo que tiene que ver con la evolución de las variables, sobre todo la inflación. El gobierno ha sido relativamente exitoso en disminuir la tasa de inflación. Por ahí, bueno, había un poco de impaciencia ahí cuando la inflación estuvo amesetada durante 4 meses en el 4%, pero probablemente la inflación del último trimestre del año esté más cerca del 3%, incluso perforando probablemente el 2%. Diciembre siempre es un mes complicado, que puede haber muchos signos de pregunta, pero una inflación que ha tendido a disminuir. Por supuesto, todavía no alcanza como para hablar de una recuperación fuerte del salario. De hecho, todavía las ventas siguen cayendo. Y la gran preocupación, te diría yo, con la que va a cerrar el año es el capítulo cambiario, el dólar. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Argentina, de acuerdo con los cálculos que uno hace, se vence ahora el blanqueo y ahí el gobierno ya la oferta caería casi un 90%. Exactamente. ¿Cómo ves? Bueno, ahí el problema, vamos a ver corrido el velo, porque sí, el blanqueo ha confundido un poco. Totalmente. Ha tratado, digamos, me parece que Argentina se ha encarecido en dólares, ¿no? Esto es debatible, sí, pero lo concreto es que Argentina hoy está bastante más cara en dólares, y por supuesto la expectativa de qué puede pasar en este marco con todo lo que tiene que ver con el turismo hacia fin de año, ¿no? Vos sabés que hay mucha gente que ya ha dejado de venir a la Argentina a comprar. Se cruzaban los chilenos, cruzaban la cordillera, iban a Mendoza, se estoqueaban comprando, llenando el baúl de cosas. Y ahora, bueno, eso se ha invertido. Ahora se ha invertido esa situación. De hecho, hay una expectativa de que el crecimiento del turismo hacia Brasil va a ser muy fuerte. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Lo que tiene que ver con la balanza turística, probablemente ya se está viendo, que yo soy uno de los que cree que el gobierno va a poner algún tipo de sobrecarga. O sobrecargo. Ya de por sí el dólar turista está alto, vos crees que lo van a sobrecargar un poco más para incentivar el consumo interno. Exactamente, algo porque en definitiva a mucha gente va a terminar optando por destinos en el extranjero, digamos, y aquel que pueda en todo caso tomarse, digamos, algún descanso. Yo creo que el destino bastante más preferido va a ser el extranjero y no la costa atlántica, precisamente por eso, ¿no? Y eso le va a poner presión al dólar hacia arriba, ¿no? Exactamente. Vamos a ver cómo aumenta la demanda del dólar entre 15 de diciembre a fines de enero, inclusive de febrero, ¿no? Y esa es la gran pregunta. ¿El gobierno va a poder sostener esta apreciación del tipo de cambio? Y si lo puede sostener, ¿cuáles van a ser las consecuencias? El problema es que, digamos, más allá de las conversaciones que se llevan adelante con el fondo, que para mí por ahora no derivan en nada claro. De hecho, están esperando el resultado de las elecciones. Exactamente. ¿No? Porque el fondo monetario sería un actor político con Kamala Harris y otro actor político con Trump, ¿no? Sí, pese a que sí, si uno toma los últimos 20 años, Juan, con distintos presidentes en los Estados Unidos, sí, en general Argentina siempre ha tenido, no te digo un trato preferencial, pero en general cuando la propia Argentina muchas veces se aleja de Estados Unidos, del fondo, sí,
o de lo que tiene que ver, digamos, con el concierto financiero internacional, sí. Si vos querés. Es la propia Argentina. Sí, sí, en ningún momento hay esto de si Kamala Harris es presidente de los Estados Unidos, entonces va a haber cierta... A ver, el acuerdo, digamos, de Macri se logró con Trump, claro. En la presidencia de Estados Unidos. Por eso es que hay expectativas, digamos. Claro. Expectativas del gobierno. Capaz que del otro lado no hay nada, pero lo que pasa es que Trump jugó muy fuerte con el gobierno de Macri y fue el préstamo más importante del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, pero ¿qué es lo que sería para la Argentina? O sea, porque uno dice, bueno, sí, digamos, sería mucho más beneficioso mirando a la Argentina, que en todo caso, y mirando la relación de Argentina en particular con el Fondo Monetario, que ganar las elecciones Donald Trump. Sí. Pero, a ver, ya hay un acuerdo vigente con el fondo. Así el fondo, es. A ver. Bueno, ya le debemos 45 mil pues, millones de dólares. Por eso hay que pagar. Hay que pedir más. Entonces, claro. Acá, y no se trata, digamos, de que, bueno, estando Trump va a ser más. No, acá lo que se trata es de tener, creo yo, en todo caso, un acuerdo remozado, si vos querés, con el fondo, que básicamente apunte a algo de ayudar a levantar el cepo. Que sea, digamos, lo más ordenado posible, y nada más que eso. O sea, la Argentina tiene el compromiso ya con el fondo, tiene metas que en todo caso ha ido cumpliendo, no tanto en lo monetario, pero en lo cambiario, en lo monetario, en lo que tiene que ver con la acumulación de reservas. Sí. Las reservas del Banco Central todavía, las reservas de libre disponibilidad que se llaman, todavía están, de acuerdo con cálculos del mercado, entre 8.000 y 6.000 millones en terreno negativo. Sí, sí. Bueno, y hay que sumarle los pases. Los pases son también. Son 15 mil millones de dólares. Entonces, yo digo, la gente con el acuerdo con el fondo, a mí me parece que es importante, pero en estos momentos no está condicionando absolutamente nada lo que tiene que ver con el programa que lleva la Argentina. Y suponiendo que haya dólares frescos, eso, ¿qué va a implicar? Que vas a seguir apreciando el tipo de cambio. Claro. Entonces, acá la gran pregunta es, en los próximos años, pasó con la convertibilidad, en algún momento pasó con Macri cuando en el gobierno de Macri entraban capitales. Bueno, fue el gran problema de Mauricio Macri, porque cuando le entraron los capitales golondrina a través de los bonos, y cuando perdió las PASO, se le fueron los 45 millones de dólares. Exactamente. Y tuvo la escapada. Bueno, de hecho, el gobierno tiene miedo a eso, ¿no? Bueno, por eso es que no quieren abrir hasta que no esté. Y de hecho le tienen miedo a salir del cepo por la gran apreciación que puede tener el peso. Exactamente. ¿No? Y eso además el tema del... Es complicado. Exactamente. A mí me parece que es complicado. ¿Y cómo ves? Bueno, el gobierno dice de que salen, si alguien se sale del cepo, si alguien le pone los 15 millones de dólares, o en esto que dice el presidente, que vaya a la convergencia de inflación. Sí. ¿Vos pensás que sería más solo una convergencia de inflación? Yo creo que sería más conveniente una convergencia de inflación, digamos más sano, si se quiere, que el crawling peg vaya empatándole a la tasa de inflación y que de esa manera se vayan despejando expectativas de devaluación. Bien. El problema, como te digo, es que la pregunta es, supongamos que empata el crawling peg, no sé, a comienzo, en el primer trimestre del año pero próximo. Pero supongamos que en el presupuesto pone un crawling peg al 1%. Claro, 1%. Y la inflación no va a ceder tan rápido. A ver, no, las expectativas de mercado para el año de las más optimistas, 40-45%. Bueno, JP Morgan dice 45%. Por eso te digo, el fondo también el fondo habla también, de 45%. Sí. Entonces, acá es donde viene, va a haber un dólar fuerte en la Argentina, un peso fuerte en la Argentina. Bueno. Y va a dar la productividad, y qué va a pasar con el sector externo de la Argentina, con las exportaciones, porque vos te sentás con el exportador y te dice, mira, este tipo de cambio no me conviene, con retenciones y encima, digamos, si los precios internacionales no ayudan, y si el clima no ayuda, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, de hecho este año van a cerrar con 7 mil millones de dólares de exportación, y el año que viene habría que ver. Y te hago una pregunta, ¿cómo ves vos si es que el gobierno, digamos, el presupuesto el año que viene, pone un presupuesto con una quita de retenciones al campo, previendo todo esto, que los precios internacionales no acompañen y que el clima tampoco, ¿no? Bueno, el problema es... ¿Pensás que puede ir por ahí o no? Se puede ir por ahí. La cuestión de fondo es si, en ese caso, si vos empezás a bajar retenciones y empezás a bajar impuestos, sería importante... Para seducir al campo. Para seducir al campo.
Pero lo más importante, Juan, es que vas a tener que volver a dar una vuelta de tuerca fiscal. Claro. Y el problema es que se, a la Argentina, en estos momentos... Aumentando los impuestos o bajando el gasto. Bajando el gasto. Una de dos. Pero el problema es que ahí vas a tener que, el año que viene es un año electoral. Exacto. Vos vas a seguir siendo tan agresivo en materia fiscal en un año electoral donde... Y el consumo no repunta. El consumo no repunta. La actividad tampoco. Tirás la cuerda social... Pregunta, que claro. No tengo respuesta, lamentablemente. Exacto, sí, sí. Ahí sí. Yo dejo la pregunta, sí, para que quien nos ve diga. Y claro, porque el problema es sobreajustar la economía y que vos digas el consumo no repunte. El consumo está representando, mirá, entre el 80 y el 85% ya del Producto Bruto de Argentina. Totalmente, sí. Entonces, sí, totalmente. Vos frenás el consumo como se ha frenado. Y se te cae la recaudación, te cae el mercado interno. Y te va a golpear también, sí, la recaudación. Entonces, ahí hay luces amarillas, por lo menos, sí, que se van prendiendo, ¿no? Bueno, excelente, Eduardo. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por invitarnos. Por favor, te voy a estar invitando. A bueno, Eduardo Cigalón en su Instagram, en Facebook también, Eduardo Robinson. Tenés Instagram, ¿no es cierto? Instagram también, sí. Bueno, Eduardo es, les diría, el padre intelectual de los economistas en el norte de Argentina. No, por favor. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias, gracias, Juan. Hemos visto cómo la economía está cambiando de mano. Hemos visto una economía, hasta el año pasado, una economía muy artificial. A través de la emisión monetaria generamos mucha demanda, que era una demanda artificial que se llama en el mercado, donde el poder lo tenía el ofertante, porque el ofertante tenía menos producto o tenía X productos, y la demanda, de alguna forma, siempre era constante por la gran emisión monetaria. Como a partir de diciembre del año pasado el modelo cambió y hemos visto cómo el gobierno dejó de emitir, se terminó el plan platita, hemos visto cómo la demanda ha ido descendiendo, ha caído el consumo y por eso ha generado hoy que los pocos clientes que existan se empoderen de alguna forma y hemos pasado de un gobierno durante los últimos 20 años donde la oferta tenía el poder económico, cuando a una oferta, a un nuevo mercado donde la demanda tiene el poder y básicamente el consumidor. Y obviamente esto está cambiando las estrategias de competencia. No era lo mismo competir el año pasado, donde teníamos casi 20 puntos del PBI en emisión monetaria, que competir este año, donde tenemos superávit, casi 2 puntos mensuales del PBI, donde la escasez de dinero genera que haya poca demanda, entonces las ofertas tienen que competir. Para eso hemos invitado al licenciado Esteban Buceto. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Para que de alguna forma, Esteban, nos ayudes a ver cómo el mercado minorista, el pequeño comerciante, pueda de alguna forma salir a competir en este nuevo mercado, ¿no? Donde ya la demanda es escasa y la oferta es abundante, ¿no? O sea, hay más ofertas que demanda, ¿no? Así es. A ver, acá hay siempre una forma, o varias formas en realidad, de manejarse estratégicamente como pequeña empresa, mediana empresa o los mismos emprendedores, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado también en algún momento. Sí. Siempre hay que hacer un análisis, hay que ver cómo está, hacer una investigación de mercado, siempre vamos a mencionar una investigación para ver cómo actúa la competencia, bien, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que reclama el cliente. Y en base a eso, bueno, empezar a armar distintas estrategias, es decir, no sé, por ahí estrategias de precios, estrategias, sí, de promociones, podemos armar estrategias de comunicaciones, estrategias de afiliación, básicamente, de distintas maneras para ver cómo se va comportando el consumidor en base a lo que va necesitando. Es lo que vos decías recién. Hoy, sí, el consumidor es el que decide cuándo compra, qué compra, en qué momento compra y qué precio compra. Exactamente. ¿Sí? Hoy tenemos una gran ventaja. Si yo quiero ir a comprar algo, si yo necesito comprar algo, sí, yo ya tengo todo en una plataforma, tengo todo en un celular, entonces yo ya voy directamente. Tienes toda la información. Tengo toda la información. Claro, ya tengo precio, claro, ya tengo características, ya, claro, tengo todo. Entonces, directamente cuando yo voy a un lugar físico, a un lugar, digamos, ya sea online, ¿sí? Sí. En un e-commerce, sí,
yo ya tengo toda una gama de información y de... Por ejemplo, el tema del precio, que hasta el año pasado uno nunca sabía cuál iba a ser el precio de un producto, claro. Hoy es un commodity, o sea, el precio ya está establecido hace 9 meses que casi no se mueve, ¿no? Exactamente, entonces vos, si vos ya tenés establecido un precio, yo tengo que ver cómo compito con ese precio, de qué manera yo puedo lograr que la gente me elija, ¿sí? Volvemos a lo que decíamos anteriormente, ya sea por medio de una promoción, ya sea por medio de algunas facilidades de pago, opciones de pagos, ¿sí? Por ahí empezar a aprovechar mucho, que lo que están haciendo muchas empresas ahora, muchos emprendedores, aprovechar todas las aplicaciones de pago, aprovechar de hacer transferencias, no tan solo manejarse con efectivo o tarjeta de crédito. Bien. Las tarjetas de crédito también te dan una opción de hacer en cuotas, salen a veces por ahí promociones, pero que son promociones que lo hacen determinados bancos. Bien. Entonces, hay que tratar de siempre de ver de qué manera yo como emprendedor, como empresa, me puedo diferenciar de lo que hace la competencia. ¿Sí? ¿Y qué otras estrategias, ya hablando, acabamos de hablar de la variable precio, hablando ya de la variable de los medios de comunicación, ¿cómo ves vos qué es lo que se puede hacer para competir ahí, para mejorar el expertise competitivo de una microempresa, ¿no? Bueno, como siempre, digamos, siempre estar bien abocado a los sistemas de comunicación, o sea, cómo comunicamos nosotros. Bien. Ya sea que lo comuniquemos de forma online, de forma offline, es decir, de hacer... Hoy las redes, hoy el internet maneja prácticamente todo, lo que venimos hablando hace varios programas. Entonces, sí, hay que aprovechar esa comunicación, hay que saber llegar, hay que saber segmentar, hay que ver qué es lo que quiere. Por eso siempre una investigación de mercado va a ser... Es fundamental para saber qué comunico, cómo comunico, cuándo lo comunico. Bien. Y dónde lo comunico. ¿Sí? Y ya entrando en el tema de la segmentación de mercado, después de la investigación de mercado, definir los mercados y en eso ir segmentando para poder competir mejor. ¿Cómo ves el tema de la segmentación? Bueno, la segmentación siempre va a ser variada, de acuerdo al producto, de acuerdo al servicio que yo estoy ofreciendo, la segmentación siempre va a estar abocada a ese producto y a ese servicio que yo estoy, que estoy ofreciendo. Entonces, cuando yo hago el análisis, cuando yo ya tengo apuntado cuál es mi segmento, ahí es donde yo tengo que atacar al mercado. Entonces, una vez que yo voy atacando al mercado, obviamente yo ya voy a saber con qué precio, con qué comodidades, digamos, porque por ahí hay muchas cosas también que nos manejamos, o a veces se manejan mucho por precios, se manejan mucho por ahí porque el producto mío puede ser mejor al producto de la competencia. Pero acá lo que hay que dar es opciones en cuanto, por ejemplo, lo que es la entrega de un producto. ¿Sí? La atención al momento de un producto, de adquirir un producto, de adquirir un servicio. Lo que sería todo lo que es servicio de postventa. Ahí entro, digamos, te quiero preguntar esto. ¿Cómo hemos visto cómo hasta hace 9 meses, en el modelo económico anterior, durante 20 años, no era importante el cliente, y en este modelo económico sí? ¿Es importante el proceso de fidelización del cliente y qué estrategia hay para hacer, o tácticas para hacer eso? A ver, táctica y estrategia podés hacer varias, pero lo que vos tenés que tener en cuenta siempre es la experiencia del cliente. ¿Sí? Es decir, qué opina, cuál es la experiencia que tiene el cliente sobre mi servicio, sobre mi producto, y sobre eso empezar a hacer también un análisis y utilizarlo como forma de competencia, como forma de valor. Es decir, qué valor le genero yo a mi cliente, le genero a mi prospecto, le genero a mi segmento para que yo pueda competir con ese valor. Es decir, o sea, yo me tengo que enfocar en que el cliente tenga la mejor experiencia tanto en el momento que está decidiendo que quiere hacer una compra, en el momento que ya hizo una compra y después de haber hecho una compra, ¿sí? O de haber adquirido un servicio. Hay un estudio de la Universidad de Northwestern sobre el tema de fidelizar o incorporar un nuevo cliente. Ellos dicen, en Estados Unidos, que fidelizar un cliente, ¿sí?, te puede costar X pesos. Sí. Ahora, hacer un cliente nuevo te puede costar hasta 60 veces más eso. Sí. ¿Eso es así? Y sí. Sí, entonces, porque... es más negocio fidelizar al cliente que tenés que salir a conseguir... Es decir, es mucho más barato un programa de fidelización que salir a conseguir clientes nuevos. En realidad, sí, digamos, la fidelización siempre va a estar abocada a mi forma de trabajo, a mi forma en lo que yo siempre voy a estar brindando como producto, como servicio. Pero si yo logro hacer un buen trabajo de fidelización, ese cliente directamente va a ser mi propio promotor
que me va a estar, valga la redundancia, promocionando mi servicio, mi producto. Es decir, un cliente satisfecho, un cliente fidelizado, un cliente bien atendido, un cliente que se le haga un buen seguimiento, que siempre esté, como decimos en la jerga, digamos, esté bien mimado, esté bien cuidado por nosotros, siempre nos va a estar recomendando nuestro producto, nuestro servicio, todo lo que nosotros estemos ofreciendo. Bien, y pensás entonces que en este nuevo modelo económico es muy importante el tema de la fidelización, digamos, sería más rentable que por ahí estar tratando de incorporar, abrir nuevos comercios, digamos, ¿cómo lo ves vos eso? Sí, de eso ya hay que, por eso digamos, siempre voy a decir que hay que hacer un análisis, pero siempre hay que ver qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita el cliente, escucharlo al cliente, verlo al cliente, para que yo de esta manera pueda mejorar mi servicio. Yo tal vez tenga la posibilidad de abrir uno, dos o tres negocios más, sí. Pero si el cliente o la persona no sabe lo que yo estoy ofreciendo, no sabe cómo me manejo yo como empresa, como emprendedor, ese cliente, ese prospecto que yo estoy buscando, no me va a conocer a mí. Entonces, siempre hay que estar enfocado ahora, que la decisión de compra, como decía en un momento, hoy la tiene el cliente. Es decir, o sea, el cliente es el que va a decidir si me elige o no. Bueno, excelente. Bueno, hemos visto cómo hemos pasado durante 20 años y hasta el 10 de diciembre del año pasado, era importante el stock de mercadería. Sí. Hoy es importante el cliente. El cliente. Mirá vos, sí. Cómo vas cambiando las cosas, ¿no? Exactamente. Además, es como que también hay mucha competencia. A ver, pasa mucho, por ejemplo, con lo que son los emprendimientos de ropa. Sí. ¿Sí? Es decir, hay grandes marcas de ropa, ¿sí? De indumentaria, sí. Tanto femenino como masculino, para chicos, para niños. Y hoy hay muchos emprendimientos que son chicos que se dedican a traer ropa y están vendiendo y se promocionan de otra manera. Sí. ¿Sí? Entonces eso está generando mucha competencia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo que la gente quiere. Exactamente. Ellos se han enfocado en lo que la gente quiere. Poder vestirse a un buen precio, un modelo accesible de lo que ellos pueden adquirir y con toda la comodidad de ir a un lugar donde obviamente se pueden probar, tienen una buena atención, son gente que te atiende muy bien. Entonces, hacen esa diferencia donde ellos te marcan el valor ese distinto que por ahí en una casa de local comercial no tiene físico. Eso, claro. Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Estamos hoy con Juan Iriarte, analista económico y político, especializado en la Universidad de George Washington. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sophie? ¿Cómo te estás? Va? Bueno, ya que estás acá, quiero aprovechar para preguntarte sobre la economía actualmente del país. Bueno, ¿cómo excelente. La estás viendo? Bueno, antes que nada, gracias, Sophie. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis comparando los 9 meses de gestión que lleva Javier Milei con los 20 años que generó el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, estamos en lo que se llama un cambio de modelo. Hasta el 10 de diciembre, el modelo económico de los últimos 20 años era un modelo de inflación y de lo que se llama consumo artificial. ¿Por qué? Porque generamos déficit financiero, vivimos con déficit financiero durante 20 años. Es decir, gastamos más de lo que realmente nos ingresaba. Es decir, suponete, a vos te ingresaba 1 millón de pesos y gastabas todos los meses 3 millones. ¿Por qué? Porque los otros 2 millones los tomabas de prestado y eso era de alguna forma es un consumo artificial. Bueno, ahora estamos viendo la realidad. Es decir, de hace 10 meses, 9 meses, el gobierno está trabajando con superávit financiero. Y eso hace que el gobierno ya haya generado casi 25 millones de dólares de reserva. Y te diría que si tomamos el año pasado generamos casi 15 puntos de déficit fiscal, arriba de los 150 mil millones de dólares, con la deuda de los importadores, que era 65 millones de dólares. Y este año nos estamos ahorrando toda esa deuda y además el gobierno, como te decía, ya generó 25 mil millones de dólares de superávit financiero. Todo eso es muy positivo porque, si bien es un ajuste, el gobierno de Milei está con un 53% de imagen positiva.
Y te diría que cuando toman la percepción cualitativa, no cuantitativa, sino qué es lo que la gente está percibiendo, la sensación es que está haciendo un buen gobierno por arriba del 70%. Eso obviamente estamos viendo cómo está dejando la contraoferta, sería tanto el kirchnerismo como el radicalismo, están de alguna forma implosionando porque se están redefiniendo para saber de qué forma se va a competir el año que viene políticamente, ¿no? Bien. Pero esto es muy importante porque el gobierno ya está negociando con el FMI un nuevo acuerdo económico que sería a partir de diciembre. De hecho, Caputo, el ministro de Economía, está en este momento, está volviendo de Washington, donde se reunió con Kristalina Georgieva, y de alguna forma se estima que el gobierno, en este nuevo acuerdo, trataría de conseguir los dólares necesarios para poder salir de cepo. Recordemos que el presidente Javier Milei estuvo en el Palacio de Libertad, el World Economic Forum, donde él estuvo hablando de que la forma de salir del cepo, él dice, hay dos opciones. Una, si le ponen ya el dinero, que son 15 mil millones de dólares que necesita, de los 15 mil millones de dólares que están en el ELIC, que es una deuda que quedó del gobierno anterior. Y si en el caso no se consigan los 15 mil millones de dólares, que yo creo que es muy difícil, la otra va a ser cuando la inflación converja al 2 o al 1,8%, que eso sería el año que viene. Pero en definitiva, en ambos casos se saldría del cepo. Y yo creo que el gobierno, antes que temprano, necesita el gobierno salir de cepo para llegar a las elecciones el año que viene, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que yo estoy viendo hasta ahora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Es muy bueno que nos des esta información para que, bueno, toda la gente esté actualizada. Así que, bueno, te agradecemos por haber estado hoy. Gracias. Y nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.